Hola mis amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Manuel Espinosa y como siempre, un gusto enorme tenerlos por acá. En esta oportunidad le voy a hacer el unboxing a este cuchillo de la marca Netfoss. El nombre del modelo es Dragón. Y bueno, esta es la presentación como el cuchillo viene. ¿Okay? Antes de sacarlo, le quiero dar las gracias a la empresa Netfoss por mandarme este cuchillo para hacerle el unboxing y acá la demostración, el review. Ok, bueno, ya vamos a sacarlo. Ok, básicamente esto es lo que viene con el cuchillo. Acá una información de la marca. Ok, ponerla a un ladito y nuestro cuchillo. Voy a retirar acá las cajas, que esto pues ya no lo voy a usar más. Ok, voy a darles acá una vista de cómo viene el cuchillo. Ok, esto como tal es una funda de plástico duro. Trae por acá un clip que es de correa que se puede abrir. A ver, voy a abrirlo acá. Pueden observar cómo se puede poner cualquier correa, cualquier cosa por acá, ok. Y bueno, esta es la imagen general o el aspecto general del cuchillo con la funda. Por acá pueden observar que el cuchillo trae una especie acá de compartimiento con un pedernal, ok. Vamos a sacarlo. Como tal, este pedernal viene con esta lámina incluida, ok. Esta lámina metálica es como una especie de kit de multiuso, pues. Trae por acá para aflojar roscas de cierto tipo de tamaño. Esta pieza también se puede usar para destapar botellas, ok. Y bueno, trae esta regla por acá, ok. También esto sirve para raspar el pedernal y hacer fuego, ok. Sin embargo, no tienen que tenerlo allí porque es opcional, ya que el asunto con esta pieza metálica es que en ocasiones podría estorbar, ya que esto queda así como suelto, ¿ven? Cuando lo usan, así que pueden escoger entre quitarla o dejarla, ¿ok? Lo importante al final es que tengan el pedernal y en todo caso con el cuchillo pueden hacer fuego, ¿ok? Vamos ahora a sacar el cuchillo. Algo que les quiero mostrar rápidamente con respecto a la funda, fíjense la retención que tiene, bastante buena, ok. Para sacarlo utilizo mi pulgar, hago acá presión, soporte con mis dedos y con mi pulgar hago presión hacia afuera y el cuchillo sale, ok. Esta es la mejor manera de sacar el cuchillo de fundas como estas, que los mantienen a presión, porque si solamente lo agarran de este modo y lo tratan de sacar así, pues él puede salir de un modo violento y bueno, podrían quizás cortarse o cortar a alguien que esté cerca de ustedes, ok. Mejor sacarlo con control. Bien, voy a darles acá una visión del cuchillo. Este es un cuchillo full tang, como pueden observar, es una sola pieza. El mango acá viene sujetado con dos tornillos que pueden fácilmente sacarse y se reemplaza el mango con algún mango de su preferencia que ustedes deseen, ok. Trae por acá esta cuerdita que se le puede modificar. Ustedes pueden usar cualquier otra o la pueden agrandar o lo que sea, ok. Algo muy interesante que trae acá este cuchillo que me gusta, y en general me gusta cuando el cuchillo trae esta parte acá metálica que sobresale del mango, ya que esta parte metálica puede ser utilizada para golpear y romper cristales. Es decir, que si yo agarro el cuchillo así, puedo golpear algo con esto y no daño el mango. Muy importante, ¿ok? Y bueno, también trae acá el agujerito, como pueden ver, donde está esta cuerdita. Vamos a mirar acá de cerca la hojilla. Un corte muy bien hecho. Muy bonito, la verdad. ¿Ok?
Bien, empezamos con las particularidades del cuchillo. Esta es un cuchillo de corte tanto. Esta es la clasificación de este tipo de corte de hojilla. Se llama tanto. Y tiene un tamaño de 4 pulgadas. El overall del cuchillo de punta a punta son 9.6 pulgadas. ¿Okay? Es el tamaño total. Por otro lado, el mango del cuchillo está hecho de un material, un plástico muy duro que se llama G10, pero a la misma vez es un plástico que es bastante ergonómico, brinda un buen agarre, ¿okay? Muy resistente y bueno, permite agarrar el cuchillo de una muy, muy buena manera. ¿Okay? El material de este cuchillo, la parte metálica, es de un acero 440C. ¿Okay? Es el material con el que está hecho la parte metálica de este cuchillo, quiere decir la hojilla y bueno, toda la pieza que va aquí por dentro del mango. ¿Okay? Algo que me gusta de este cuchillo es lo bien diseñado en cuanto a la ergonomía. Pueden observar que hay una forma acá en el mango, acá también, que me permite colocar mi mano de esta manera. ¿Okay? Quiero que lo puedan observar así, y esto me permite tener mi mano sujetando acá el cuchillo firmemente y evita que al momento que yo lo clave en algo se me deslice fácilmente y la mano se me vaya hacia la hojilla y me corte, ya que pueden observar que esta forma acá hace allí una especie de separación entre la hojilla y el mango y me mantiene la mano allí, ya que con la presión del agarre pues no me deja deslizar fácilmente mi mano hacia allá. ¿Okay? Por otra parte, acá trae también esto, este tipo acá de pequeños dientes que son más como para tener agarre si van a hacer cortes, digamos que los van a hacer de esta manera colocando la mano así o quizás así o quizás así. ¿Okay? Esto es muy útil, la verdad, porque permite agarrarlo de muy buena manera. También permite que cuando digamos que están en el camping o en hiking o lo que sea, en la naturaleza, y ustedes necesitan picar una madera y necesitan martillar. Cuando hablo de martillar, hablo de que están rompiendo algo de madera y golpean por esta parte. Estos dientes muchas veces son útiles para que cuando ustedes impacten, haya mejor agarre allí en donde ustedes están impactando y no se deslice hacia otro lado. ¿Okay? Tiene muchos usos esto, tanto para agarrarlo como para hacer trabajos de camping, básicamente de supervivencia. Muy, muy útil. La verdad que está muy bien diseñado, tiene un grosor bastante decente que le brinda mucha resistencia. ¿Okay? Viene muy afilado también. Voy a probarlo rápidamente con esta cuerda. Este es Cordino 550 militar, del que usamos acá en el Army, acá en el ejército de Estados Unidos. Esto es súper duro, la verdad. Yo he visto navajas darle a esta cuerda muchas veces y cuesta para cortarlo. ¿Okay? Vamos a tratar de picarlo. Acá voy a tratar de cortarlo y vamos a ver qué tan afilado está. Bueno, pueden observar que lo deslizo un poco sin mayor fuerza y pico acá. ¿Okay? Estoy haciendo varios porque quiero mostrarles que no es suerte. ¿Okay? Bueno, allí pudieron observar todos los cortes que hice. También voy a mostrarles si me puedo afeitar con este cuchillo. Vamos a ver qué tan bueno es el filo. Digamos que voy a afeitarme aquí esta parte del brazo. Vamos a ver. Bueno, pueden observar allí. Me sacó todos los vellos que tenía allí. Me afeitó. Así de afilado es este cuchillo. ¿Ok? Así que bueno, ya con esta demostración pueden darse cuenta
la buena calidad, está bastante bien hecho y algo muy particular es el precio. Estos son cuchillos, básicamente, que hace esta empresa. Tiene varios, ¿ok? Pero en particular este modelo es un cuchillo que está alrededor de los 28 o 30 dólares, dependiendo de qué lugar ustedes se encuentren y cuánto cuesta enviárselos, ¿ok? Pero el precio promedio de este cuchillo es eso, entre quizás 27, 28, 25 a 29 dólares. Más o menos ese es el precio. Es bastante accesible, ¿ok? Ya que les diré que otros cuchillos de marcas como K-Bar, Gerber, bueno, hablemos de los Easy, los cuchillos de la marca Easy o los Top Knife, un cuchillo como este sobrepasa los 150 dólares, ¿ok? Más lo que les pueda costar el flete o el envío. Así que en el caso de este me parece una muy buena opción para personas que quizás están comenzando, están comprándose muchos equipos y necesitan priorizar, ¿ok? Ya que, bueno, recuerden que la actividad de la naturaleza muchas veces amerita una serie de equipos y hay que darle prioridad a los que son más importantes que otros. Y si podemos conseguir un cuchillo que tenga muy buena calidad y que sea económico, honestamente, ¿qué importa la marca? Lo importante es que sea de buena calidad y bien hecho, y eso es algo que esta compañía Netfoss está haciendo ahorita. De hecho, hay algunas compañías que se están dando la tarea de hacer muy buenos productos a bajo precio, ya que, bueno, ustedes saben que el mercado de la cuchillería de aventura es bastante costosa, ¿ok? Por eso es que les muestro este modelo. Y bueno, le agradezco a la empresa Netfoss que me mandó esta pieza para hacerle la demostración. La verdad es espectacular. Estoy bastante sorprendido con esto. Bien, mis amigos, les doy las gracias por haberme acompañado. Si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia, déjenmela en los comentarios de acá de la sección de comentarios de este video, precisamente. Bien, mis amigos, ha sido todo en esta oportunidad y nos vemos en la próxima. Bye, bye.